Sus familiares, Saburo, abrumado por la desesperación y la vergüenza, decidió cometer seppuku, pero cambió de idea. Desde aquel día en que casi se quita la vida, Saburo Arasaka se ha negado a hablar de sus vivencias en tiempos de guerra con nadie. Se volcó por completo en una sola cosa: su trabajo. Tras la muerte de su padre, Sasai Arasaka, en 'Déjame pasar. Te espera. WNS. N54. Hasta en los canales, piratas. Estáis en todas partes. ¿Y Jack? ¿Está en el coche? Impactante de la semana. El asesinato del presidente de Arasaka Corporation. Sí, lo está. Muerto. Dirigente de la megacorporación japonesa acabó siendo asesinado en las dependencias. Mis condolencias, amigo. ¿Y el Relic? El hijo de Saburo Arasaka, Yorinobu. Aquí lo tengo. Eso me temía. ¿Qué? Saburo Arasaka, muerto. ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? ¡Has liquidado al puto emperador! ¡A su majestad! Cualquiera que tenga que ver con este desastre se puede dar por muerto. Tú eres el que nos ha metido en este lío. Vaya mierda de info que tenías. ¿No sabías que Saburo Arasaka estaría en el hotel? Como si yo tuviera acceso a su puta agenda personal. Además, nadie os dijo que os cargarais al viejo. No fuimos nosotros. ¡No jodas! ¡Díselo a los ninjas de Arasaka que os andan buscando! De acuerdo, siéntate. Hay que planear la estrategia. Parker, los Edis. Y luego dejamos Light City atrás. Pero primero, la cara la tienes llena de sangre. El baño está ahí. Ve a limpiarte, anda. Soy yo. Thank you.
No me queda otra, V. ¿Recuerdas nuestra primera charla? Al final he elegido la vida larga y tranquila. ¡Te mataré, joder! Ni breve, ni gloriosa. Que nunca. Pues no lo parece. ¡No te puedo dejar seguir! ¡Buen rollo! Colocado para variar. Esta noche voy a despedirme de todos vosotros. Estáis malgastando vuestra vida siguiéndonos como perritos. ¿A ti qué cojones te pasa? Sí, sí, vamos bien. ¿Cuánto quieres por ella? ¡Johnny, espera! No tienes por qué seguir. Aún puedes cambiar de idea. Tía, ven aquí. Que le den a esta banda. No es tu público ni tu ruido. Haz lo tuyo. Cabronazo. Te voy a echar de menos. Nos vemos en la siguiente vida. Llegas tarde. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a mil. Adentro, antes de que me arrepienta. ¡Ey, Shaitán! ¡Venga, despega! ¡Toma, ponte esto! ¡Y no te lo quites, ¿vale? ¿También son parte del plan? A ver, Thompson, que no te has metido a monaguillo. Son lentejas, tronco.
las cargas en el ascensor, armarlas, dejar que la gravedad se encargue. La explosión machaca los cimientos, la torre se derrumba, caos, gritos, se baja el telón. Habrá poco tiempo para salir. Me conecto. ¿Es la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? ¿Comen los gatos? ¿Cagan las ratas? Murphy, no me jodas. El servidor no es para que juegues. Anuncio de evacuación. Que salga por todas las frecuencias y sigamos. Joder, ¿pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Johnny, te has pasado 7 pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Solo hay una dirección! ¡Adelante! ¡Me estás impresionando! ¿Cómo se llamaba la bomba Embushido 2? ¡Acaba ya! ¡Hay que largarse! El demolitrón. Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara los cables! Aún no he terminado. Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rogue. Búscate la vida. Si quieres abrirte de aquí, tienes 4 minutos. Puerta abierta. ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, Spider. Me quiere todo el mundo. ¡Joder! ¡Disparad! Cerca del punto de acceso. ¡Pincha! Mola el rompehielos. Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la subred. Me despollo. ¿Vas a ayudar o qué? ¿Las arañas hacen telas? Es hora de cazar moscas. Gracias, Morph. Ahora, solo por si acá... ¡Hostia puta! ¡Salimos en la tele! Y ahora vamos a la Torre Arasaka, que está siendo evacuada después de que una organización terrorista sin identificar publicara un manifiesto con amenazas de violencia. Los terroristas aseguran que desean literalmente derribar un monumento al colonialismo corporativo. El alcalde de Night City, Embole Ebunike, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo. Ahora vamos con nuestro reportero en la Torre Arasaka. Esperemos que pueda aclararnos un poco la situación. Todo preparado. Ahora nos abrimos. ¡Están subiendo! ¡A la azotea! ¡Deprisa!
Dorothy. La puerta está cerrada, pero no aguantará. Corre, Johnny, como el viento. Johnny, muévete. Smasher. Te lo dije, pequeño Johnny. Te dije que acabaría contigo. はい、まだ生きています。わかりました。向かいます。Compañeros, ¿quiénes son? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? ¿No le vas a dejar al poli bueno de ahí que meta baza? Venga ya. ¿A qué organización terrorista perteneces? ¿Cómo te hiciste con el material fisionable? Abuelo, te conozco. Adse, yo sé que joder, lo he conseguido. Mi marido murió en esa torre. Pero hay destinos peores que la muerte. No quería que palmara a nadie. Nace como yo nakoto. ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. Daga shisha wa chiga. Shisha wa yuben daga, karera wa keshite uso o tsukanai. Shisha no kotoba ni wa tsutsumashisa ga aru. ¡Hazimero!
¿Y tú? ¿Quién eres? ¡Al cabronazo! Escúchame bien, tronco. He hecho todo lo que me has pedido. Así que a menos que tú y yo... ¡Oh! Arasaka-sama, お父上の殺害犯を見つけました. この男で間違いありません. はい. 1時間後には着くかと。 ゆらめよ。
se te ocurra volver a desmayarte. No cierres los ojos. Coño. A los dos nos vendría muy bien un médico. ¿Sabes de algo, matasanos de confianza? Conozco a alguien. Tenemos que ir a un matasanos. ¿Deprisa? Víctor nos apañará. Tenemos que llegar allí como sea. Llamar a alguien, a quien sea. Vale, vale. Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. ¿Tú ven a recogerme? Tenemos que ir a Mystis Esotérica. Es la tapadera de Vic. Por supuesto. Ya va un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. ¿Pero qué haces? ¡Eh! El enlace personal está dañado. Por favor, introduzca el conector bajo la oreja, aunque no muy profundo. Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos, bajo el ECM. Si toco una vena por error, lo mataré. Sí, y si no hace nada, también morirá. He encontrado los puertos. Ahora proceda a conectar. Hay que llevarlo dentro. No puedo. Tengo que descansar. ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! ¡Le baja la presión! Es un shock neurogénico. Se muere. Tengo que abrirme camino por el hueso occipital. No hay otra. Hay riesgo de... Sé lo que hago. Está. Tarda más en recuperarse que tú, pero mejora día a día. ¿Estás ahí? ¡Joder! ¡Mi cabeza! ¿Cómo te sientes? No sé, Vic. Me zumban los oídos y veo cosas. ¿Esas alucinaciones me las puedes describir? Luces cegadoras. Ruido ensordecedor. Estoy en un escenario y no puedo ni respirar. Estoy lleno de odio y dejo que todo salga por el micro. Y me doy cuenta de que no vale para nada. No me siento mejor. Y luego, no te descojones de mí, pongo una bomba en la torre Arasaka. No hay de qué reírse. Vic, me matan.
Nunca he estado tan acojonado. Era demasiado real, incluso para un sueño lúcido. V, no estaba soñando. Eran recuerdos. En el pincho hay un constructo de personalidad. Lo que sueñas es su pasado. Quieto ahí. ¿Me dices que tengo un puto terrorista en la calabaza ahora mismo? Eso es, Johnny Silverhand. Fue lo más hace cosa de 50 años. La bomba en el cuartel general de Arasaka, ¿te suena? Cosa suya. Se dice que quedó enterrado bajo los cascotes. Pero ahora mismo, eso no es lo que importa. ¿Y qué es? El biochip, básicamente es una bomba. Y ya ha detonado. No te queda mucho tiempo de vida. Como mucho, unas semanas. El constructo de Silverhand está sobreescribiendo tu conciencia, haciéndose con el control de manera gradual hasta que tú desaparezcas. V, es importante que comprendas bien esto. Pero me curarás, ¿verdad, Vic? Lo haría si pudiera, V, de verdad. Pero esto me supera. No sé ni por dónde empezar. Vic, tú eres el mejor. ¿Cómo que no puedes ayudarme? ¿Quieres la versión larga o la corta? No te dejes nada, ni un detalle. Vale. En el chip hay un constructo, una consciencia, la de Johnny Silverhand. Tú insertaste el chip en tu puerto y no pasó nada, ¿verdad? Hasta que moriste. Una bala en toda la mocha de Dexter DeShawn. ¿Pero cómo se puede contar algo así? Tuviste potra. Era de poco calibre. Todo gracias a una nueva mala decisión del señor DeShawn. Los nanitos del chip comenzaron a reparar los daños. Te cogieron de la mano y te atrajeron fuera del túnel que lleva a la luz y todo eso. La gente no casca y luego se levanta como si no pasara nada. Solía ser así. Ahora eso solo pasa si no tienen un dispositivo secreto cuerpo preparado para resucitarlos. ¿Y qué pasa conmigo? ¡Con mi conciencia! ¿He vuelto del otro lado y ahora tengo que hacer como si el cambio fuera normal? Pregunta a los ingenieros de Arasaka que construyeron esa cosa. Solo sé que tu mente se va a desvanecer y no va a ser agradable. Desde el punto de vista del biochip, tus células cerebrales son un tumor que hay que erradicar y tu cuerpo es una cáscara vacía para el constructo. Así que ese puto terrorista quiere borrarme y tomar mi lugar, robarme el cuerpo. No es su voluntad, es algo automático, inevitable. Ninguno de los dos podéis pararlo. ¿No podemos limitarnos a quitar el chip o desconectarlo? Imposible. Si lo hiciéramos, morirías instantáneamente. Vic, tú nunca me has fallado. Si no puedes hacer nada para ayudarme, pues... joder, ¿qué coño hago? Por favor, dime algo. Vic. Chaval, ojalá lo supiera. ¿Misty? Le pides demasiado a un carroza como Vic. Venga, V, vamos a llevarte a casa. Y entonces palmó. Y yo pensé que también iba a morir con él mientras dormía.
El sueño es un atisbo de la muerte, de lo inevitable. Joder, no puedo ni decirte si ahora estoy despierto. O sea, podría haber cascado ya, ¿verdad? V, mejor no centrarnos en eso. Déjalo correr. Tómate esto. Te hará bien. Omega bloqueantes. Si te los tomas con regularidad, evitarán un avance demasiado rápido. Además, deberían mantener a tu invitado en silencio. La pseudoendotricina es de mi parte. Tiene el efecto contrario. Acelerará las cosas. Liberará al demonio. ¿Me das unas pastis para espabilar a ese hijo puta? ¿Para que me mate más rápido? Mira, lo más probable es que estés bien por un tiempo. Pero al final, la cosa podría acabar en una agonía brutal. Cielo, te doy opciones. Se puede engañar al cerebro. Es lo que hacían los analgésicos antiguos. Tu conciencia va a morir, V. Sentirás como tu ser se te escurre de entre los dedos. Y en algún momento no podrás reconocerte. Será aterrador. Dolerá mucho. Pero no tiene por qué ser así. ¿Para qué coño quiero esas pastis? Debería meterme una pipa en la boca y apretar el gatillo. Bueno, así matarías dos almas. ¿Es lo que quieres? Tengo que echarme un rato. Toma, tengo algo más para ti. Vic te la sacó del cráneo. ¿Te dará buena suerte? ¿Me prometes que dormirás algo? Misty, espera. Sobre Jackie. ¿Sí? Jack era el mejor amigo que he tenido nunca. Lo voy a echar de menos un huevo. Si estuviera aquí, te diría que cuando llegue la mañana salgas de la piltra y hagas lo que toca. Pero ahora mismo tú tienes que descansar, así que duerme. Por favor, duerme. Tengo que salir de aquí, ¿vale? Y me voy a cargar a quien me lo impida. Y a ti también. Necesito un pitillo. ¿Dónde los tienes? No fumo. Pues sal a comprar. Solo necesitas uno, el último. ¡Tío! ¡Me cago en todo! ¿Pero qué mierda de polvo eres tú? ¡Vete a la mierda!